Hola a todos. Vamos a continuar con el curso y vamos a seguir hablando un par de clases más sobre esta idea de Mandelbrot, sobre la geometría fractal de la naturaleza. Y el día de hoy, primero quiero empezar justamente hablando de la definición somera de fractal que hace Mandelbrot en su ensayo de 1970 y que reproduce luego en el libro La geometría fractal de la naturaleza. Y luego quiero hablar sobre el objeto matemático al que le llamamos fractal. Ese objeto, ese concepto ya matemático, pues va a necesitar cierto desarrollo. Vamos a utilizar varios conceptos del análisis para hablar ya concretamente de qué cosa, a qué le estamos llamando un fractal. Para ello vamos a usar el formalismo que propone Branksley en su libro Fractales en todas partes. Y tenemos que estudiar los sistemas de funciones iteradas. Esos son fractales matemáticos. Luego tendremos que regresar a otras formas de construir fractales, para simular estas formas naturales que exhiben cierta fractalidad. Entonces, hacia allá vamos. Vamos entonces al tengo otra vez una presentación preparada para esto y pues vamos hacia allá, ¿no? Entonces, podríamos pensar que ese es nuestro pizarrón de estos días, así que continuamos. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, Mandelbrot definió, ¿no? Someramente qué cosa es un fractal en los años 70. En un par de ensayos, uno de ellos se llama Los objetos fractales o la geometría de los objetos fractales, una cosa así. Y después construyó una serie de ejemplos o juntó una serie de ejemplos en donde podía argumentarse que muchos objetos en la naturaleza tenían características de fractales, ¿no? La justificación que da Mandelbrot en su libro es que la forma de las cosas reales, de las cosas naturales, la forma que tiene una línea costera, la forma de las rocas, la forma de los animales, la forma de la vasculatura, ¿no? La forma que tienen algunas células, ¿no? No puede ser descrita con más que como aproximación gruesa por la geometría que él le llama euclidiana, ¿no? Pero él se refiere a euclidiana en el sentido amplio, no en el sentido métrico. En el sentido amplio, como esta geometría idealizada de objetos graves y continuos, ¿no? Entonces, él dice, pues se busca una geometría que no sea de objetos suaves y continuos para poder describir las cosas que hay en la naturaleza. Es decir, justamente su argumento es lo que hemos estado discutiendo muchas veces aquí. Aunque en algunos momentos, y ya verán ustedes cuando decidan leer ese libro, que en algunos momentos se pasa de entusiasta el Mandelbrot.
Pero justamente esa es la idea que hemos estado machacando todo el curso, ¿no? Y que lo hacemos desde que empezamos a dar estos cursos. Sí, la herramienta matemática nos está haciendo perder información. Entonces no es una buena herramienta para describir lo que queremos describir. Eso hay que tener un poco de claridad, ¿no? Ahora, ¿a qué le llama Mandelbrot a un objeto fractal? Le llama objeto fractal a una cosa que es demasiado irregular para ser descrito por la geometría tradicional. Él le llama genéricamente euclidiano, aunque no es específicamente con métrica euclidiana, etcétera, ¿no? La segunda cosa es que es autosimilar, es decir, que está hecha de copias más pequeñas de la misma figura fundamental, digamos. Y esas copias son similares a todo el objeto, ¿no? Es decir, tienen la misma forma pero diferente tamaño, son invariantes bajo escala. Un ejemplo de eso pues es el triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski es un objeto que se construye a partir de en un triángulo ir construyendo o sea, un triángulo relleno. Le podemos quitar el triángulo del centro, ¿no? Un poco podríamos dibujar ese ejemplo en un momento, ¿no? Tenemos ese triangulito. Imagínense lo relleno, le quitamos el centro. El triángulo que se forma en el centro, estos tres puntos son las, estos tres, uno, dos, tres, son las alturas, no, las medianas, las mediatrices, los puntos medios de cada uno de los lados, y luego repetimos ese proceso en cada uno de los triángulos rellenos que nos quedan. Y luego, en cada uno de esos tres triángulos, nos quedan tres triángulos rellenos. Después de que quitamos el del centro y repetimos y repetimos y repetimos hasta el hartazgo, hasta que llegamos a esta figura que es el triángulo de Sierpinski. El copo de nieve de Koch es muy parecido, partimos de un triángulo que no necesariamente está relleno y dividimos, trisecamos, ¿no? Cada uno de los lados y en el segmento de en medio vamos a dibujar otro triángulo igualito, un triángulo equilátero en cada uno de los lados y luego lo repetimos para cada uno de los lados que tenemos. Y esta es la llamada curva de Koch del copo de nieve. Podríamos ir a la pizarra electrónica. Y un poco jugar con ese dibujillo, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos sale antes de ver los siguientes ejemplos, ¿no? Entonces, un poco para ir ganando para ir ganando intuición, si quieren, ¿no? Entonces, la idea es, partimos de un triángulo. Supongamos que esto de veras es un triángulo. Y tomamos en los puntos medios, vamos a dibujar otro triángulo ahí inscrito, ¿no? Entonces, si este triángulo estaba relleno, únicamente nos van a quedar rellenos estos 1, 2, 3 triangulitos.
Luego, en los puntos medios de esto, dibujamos otro. Y hay otras formas de construir este mismo triangulito. Vamos a ver en las siguientes sesiones al menos un par, ¿no? Tres. Luego, en cada uno de estos tres hacemos lo mismo. Y nos vamos así en todas las escalas posibles. Aquí, como estamos hablando de un objeto matemático, sí podemos hablar sin ambigüedades de escalas, ¿no? Cuando estamos hablando de objetos reales, tenemos que distinguir bien claramente cuando estamos hablando de escalas y cuando estamos hablando de niveles de organización, ¿no? Entonces, este es el triángulo de Sierpinski. Vamos quitándole al triángulo, dibujamos inscrito un triángulo en el centro y vamos construyendo, ¿no? El de Koch, partimos otra vez de un triángulo y lo que vamos a hacer es trisecar cada uno de los lados. Y vamos a dibujar en ese lado un triángulo. En cada uno de los lados. ¿No? Y vamos a borrar los lados en donde hicimos esa construcción, ¿no? Y lo repetimos otra vez para estos triángulos que nos quedaron. Fíjense cómo tenemos ahora un montón de triangulitos chiquitos. Y lo vamos a repetir para cada uno, ¿no? Entonces, en este lado trisecamos y metemos un triángulo. En este también. Y en este también. Y en este también. Así. Y nos va a ir quedando una figura ahí regular, con cada iteración que hagamos, ¿no? Y en cada uno de estos triángulos, en cada uno de los lados de esta nueva figura, vamos a formar otro triangulito y otro triangulito y otro triangulito. Y en el límite vamos a tener la figura que teníamos en el ejemplo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Hay otro ejemplo, que es el de Cantor, ¿no? El conjunto de Cantor, que es agárrate el segmento 01 o un segmento cualquiera, ¿no? Y trisécalo y quítale el tercio medio. Entonces, partes de la primera iteración tienes tu segmento completo. Luego tienes esto y luego a estos dos les quitas el tercio medio y la siguiente iterada se va a ver así. Y en la siguiente iterada vas a tener esto. Ahora, este ejemplo que hizo Cantor es uno de varios contraejemplos que se hicieron en la época en la que la discusión teórica que había en matemáticas era sobre el concepto de función y los conceptos de continuidad y ¿no? Y límite, ¿no? Entonces, allí está metido esa discusión. De la cual provienen cosas como la definición epsilon delta de límite, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Entonces, ahí tenemos los ejemplos. El triángulo de Sierpinski y el conjunto de Cantor, o también Mandelbrot le llamó el polvo de Cantor, ¿no?
Y justamente este conjunto, que es el que estábamos viendo en la parte de atrás al principio de la sesión, en el fondo, es el conjunto de Mandelbrot, que ese tiene que ver con otros dos conceptos que no le corresponden a Mandelbrot y que son muy anteriores, que es el conjunto de Julia y el conjunto de Fatú, que tienen que ver con dinámica de funciones holomorfas. Y con los conjuntos límite de esas familias de funciones, ¿no? Pero de eso no vamos a discutir aquí. Ahora vamos a llamarle, retomando el concepto de Mandelbrot, fractales naturales a cosas en la naturaleza, o seres, ¿no? Incluso, pero en general cosas, objetos, que pueden representarse aproximadamente con fractales matemáticos, con estos objetos que se repiten en todas las escalas, y que tienen o que exhiben una autosimilaridad estadística. Es decir, en el mundo real no puedes tener autosimilaridad como en los objetos abstractos matemáticos, ¿no? No hay algo que en todas las escalas posibles exhiba autosimilitud. Entonces, esto es uno de los aspectos en que se diferencian los fractales naturales de los fractales matemáticos, ¿no? Hay un rango de escalas característicos en donde estos objetos sí exhiben esas propiedades fractales. Y se puede calcular su dimensión aproximada, ¿no? En la escala, por ejemplo, en la escala atómica, puede diferir esa estructura de la de con cierta fractalidad, ¿no? De la estructura, de la estructura aproximadamente continua que podemos tener, o discreta que podemos tener en esa escala, ¿no? Entonces, un fractal natural es un elemento de la naturaleza que puede ser descrito mediante estas herramientas geométricas. Y para Mandelbrot, las nubes, las montañas, la vasculatura, las líneas costeras, los copos de nieve son ejemplos de fractales naturales. Y esta representación, pues, sigue siendo, ¿no?, una aproximación. Pero el argumento fuertísimo que utiliza es: esta es una mejor aproximación que las vacas esféricas, ¿no? Ok. Entonces, ejemplos de fractales naturales también son estos, coliflores, ¿no? Fractales, estas plantas que tienen esta distribución de sus hojas, ¿no? Con ciertas medidas de fractalidad que la podemos considerar aproximadamente fractal, ¿no? La vasculatura ya la mencionamos, la vez pasada vimos varios ejemplos, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer el tratamiento matemático de estos objetos. Aquí ya no seguimos a Mandelbrot, porque Mandelbrot, justamente lo que dice, lo que yo voy a hacer es introducir este objeto, voy a argumentar que esta geometría es mejor para describir los objetos naturales, y ahí se las dejo, ¿no? Entonces, Bransley, algunos años después, hizo este libro donde hace el compendio de cosas que se pueden hacer con fractales, de geometría fractal y de fenómenos que exhiben esas ciertas cualidades fractales, ¿no? Entonces, él sí construye estos objetos, construye el espacio donde viven estos objetos matemáticos, ¿no? Entonces vamos hacia esa definición de fractales matemáticos. Para ello vamos a utilizar
el concepto de de espacio métrico. Entonces, déjenme ir a la pizarra electrónica. Para hablar un poco sobre estos objetos. Yo supongo que ya los han oído nombrar, pero en esta clase no hemos hablado de ellos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y continuamos. Entonces, un repaso de espacios métricos. Entonces, de métricas y espacios métricos. Vamos a decir que X con D es un espacio métrico. Sí. X es un conjunto distinto del vacío y D es una función que toma pares de objetos en X y arroja un número real, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir D? D de X y Y debe ser, o bueno, sí, D de X y Y es mayor que 0, mayor o igual que 0, y de hecho D de X y Y es igual a 0, si y solo si la X era el mismo objeto que la Y, ¿no? La segunda propiedad es que hay reflexividad, ¿no? Entonces es lo mismo medir la distancia de X a Y que la de Y a X y la famosa desigualdad del triángulo, ¿no? D de X a Z más D de Z a Y siempre es mayor o igual que la distancia de X a Y, ¿no? Entonces, esta es la definición de espacio métrico, ¿no? Entonces, es un conjunto al que le podemos dotar de una función métrica, ¿no? Que es esta D. Al par le llamamos espacio métrico. Y vamos a un espacio métrico completo tiene que ver con el hecho de que podamos hablar de sucesión, límites de sucesiones, ¿no? Entonces, es esencialmente lo mismo que se hace en cálculo, ¿no? ¿Cómo definimos una sucesión? Pues es una función, digamos, xn, es una función que agarra objetos en el espacio métrico, no, agarra naturales. Y va a dar al espacio métrico, ¿no? Entonces haces una cosa numeral, numerable con objetos, una colección numerable con objetos del espacio, ¿no? Entonces, esta cosa
va a tener límites y para todo epsilon mayor que cero existe delta, ta, 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 tal que la distancia entre esta, las, la, el enésimo elemento de la sucesión es, ¿no? ¿Cómo es? Para todo epsilon mayor que cero existe una n tal que para toda n más grande que esa n la distancia entre xn y el límite es pequeño, ¿no? Entonces que a partir de cierto elemento estamos muy cerca de esa cosa que es el límite, ¿no? Entonces L es el límite cuando n tiende a infinito de la xn, ¿no? Pero aquí estamos en el espacio métrico, ¿no? Y estamos utilizando la métrica esta que tenemos, ¿no? No, no necesariamente es como el de cálculo, pero sí, ¿no? Lo generaliza. Decimos que el espacio es completo, sí. Toda sucesión de Cauchy alcanza su límite. Y decíamos que una sucesión era Cauchy convergente si para todo epsilon mayor que cero existen n y m, perdón, existe esa n grandota, ¿no? Tal que para toda n y m que sobrepasan a esa n, la xn y la xm están cercanas, ¿no? Aquí no necesariamente estamos hablando del límite, estamos diciendo la sucesión vas a tener a partir de cierto índice, de cierta n, las imágenes son muy cercanas, ¿no? Entonces, esta convergencia de Cauchy no necesariamente implica la existencia del límite. La existencia del límite sí implica convergencia de Cauchy. En los espacios donde las sucesiones Cauchy convergentes convergen, decimos que es un espacio completo, ¿no? Entonces, X con la métrica D es completo si Cauchy convergente implica convergente, ¿no? Si toda sucesión de Cauchy alcanza su límite. Entonces, el espacio que vamos a buscar, el espacio de los fractales, va a utilizar un espacio métrico completo, ¿no? Entonces, vamos a considerar un espacio métrico completo. El espacio este H chistosa va a ser el espacio o el conjunto de los subconjuntos compactos no vacíos de la X. ¿Qué cosa era un compacto? Pues decíamos que un conjunto, un métrico es compacto si podemos hacer una cubierta
con conjuntos abiertos, tal que cualquier subcubierta o que contiene una subcubierta finita, ¿no? Lo podemos tapar con una cubierta finita. ¿Y qué podemos decir de las sucesiones, ¿no? Que todo que el límite, ¿no? Pertenece al conjunto, ¿no? Contiene a todos sus puntos de acumulación, ¿no? Entonces, vamos a agarrar todos los subconjuntos compactos, no vacíos, de un espacio métrico completo. Y a ese conjunto vamos a llamarle H elegante de X. Entonces, podemos definir una distancia en ese espacio H, en ese conjunto H, con el mínimo de las distancias entre un punto y el conjunto, ¿no? ¿Quién es la distancia de ese conjunto, de ese punto a ese conjunto? Pues el mínimo de las distancias entre este y los puntos del espacio del conjunto B, ¿no? ¿No? La idea es que tenemos un punto por acá, un punto gordo. Entonces, este punto gordo, digamos, es el X, y por acá tenemos un conjunto que va a ser el B, ¿no? Entonces, ¿cómo es la distancia de este acá? Pues necesitamos tener la medida, la métrica de X a cualquiera de estos, y tomamos el mínimo de eso, ¿no? Esa es la distancia entre el punto y el conjunto, ¿no? Eso no define todavía una métrica en H, ¿no? Pero sí define una distancia en X entre el punto y el conjunto, ¿no? Y eso nos va a ayudar a definir una distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque los objetos, justamente es esto, ¿no? Los objetos que queremos medir, pues son las distancias entre dos conjuntos. Esa va a ser la métrica de H, ¿no? O eso va a determinar la métrica de H. Entonces, ¿quién va a ser la distancia entre esos dos conjuntos? Pues es el máximo de las distancias de X al B, donde X es cualquier punto en A, ¿no? Es decir, tenemos nuestro conjunto A, nuestro conjunto B, y lo que vamos a hacer es determinar para, fijamos un punto acá y determinamos la distancia de este para acá, y nos fijamos en cualquier otro punto si la distancia es más grande o más pequeña. Entonces, el máximo, el donde se realiza el máximo de esta distancia, es la distancia entre ambos conjuntos. ¿Y por qué no con el mínimo? Se preguntarán, ¿no? Porque puede no haber un único mínimo, pero hay un único máximo. Entonces, eso, arrastren el lápiz un rato para encontrar un contraejemplo de eso, ¿no? Ahora, en un espacio métrico completo tomamos dos conjuntos compactos y vamos a definir esta distancia, que es la distancia de Hausdorff, como esta cosa de aquí, ¿no? ¿Y quién es esta cuñita? Pues es la distancia de A a B. Es el mínimo, perdón, entre la distancia de A a B y la distancia de B a A, que no necesariamente tiene que ser la misma cosa, ¿no? Entonces, esa
Sí, es una métrica en el espacio de compactos en un métrico, ¿no? Ahora, si tomamos un espacio métrico completo, entonces H es una métrica en el espacio de compactos. Y la prueba es más o menos sencilla. Tomamos tres conjuntos compactos y vemos qué pasa con esto, ¿no? Entonces, esta se define como el máximo de estas distancias, ¿no? No, estas de acá. Aquí esta es fácil porque esta cosa de aquí pues, no es más que la distancia de AA. Y eso es el máximo de las distancias de X a A con X en A, que siempre es cero, ¿no? Ahora, la distancia entre A y B, la distancia de Hausdorff, la realiza dos puntos, ¿no? En ambos conjuntos, como la distancia, la métrica que tenemos determinada, ¿no? Por la compacidad de A y B, esta función métrica está acotada, ¿no? Por ser una métrica, ah, no, esto, ajá, definimos utilizando una métrica, entonces no puede ser menor que cero, porque entonces tendríamos, valores menores que cero para esta cosa que sí es una métrica, ¿no? Entonces, como proviene de una métrica, es mayor o igual que cero. Y como A y B son compactos, entonces es una función continua definida en en compactos, ¿no? Entonces tiene que ser acotada. Ahora, si A es distinto de B, sin pérdida de generalidad, tomamos A en A tal que A no esté en B. Entonces la H de A a B es mayor o igual que la distancia, ¿no? La distancia de A a B, es decir, del máximo este de aquí. Entonces, la distancia, y ya, eso nos basta para ver que esta es mayor que cero, siempre que sean distintas, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos la desigualdad del triángulo? Hay que tomar la desigualdad del triángulo para la D, y esto lo descomponemos para cada uno de los elementos del conjunto A que realizan esta distancia, ¿no? Es decir, el mínimo de las Bs en B que minimizan estas distancias que sí son métricas, ¿no? Esta, como sí es métrica, pues sí cumple la desigualdad del triángulo y de ahí nos agarramos para ver que tenemos esta desigualdad, ¿no? Entonces, con eso ya nos basta. Ahora, tomamos un subconjunto de X y gamma algo mayor que cero, mayor o igual que cero. Entonces vamos a decir que S más gamma son las Ys en X, tales que la distancia de X a Y es menor o igual que gamma, ¿no? Para alguna X en S. S más gamma es llamada la dilatación S por una bola. De la dilatación de S por una bola de radio gamma. Ahora tomamos A y B compactos en X, con X de un espacio métrico, y tomamos epsilon mayor que cero. Entonces la distancia de Hausdorff de A a B es menor o igual que epsilon, si solo si A es subconjunto de la dilatación de B por una bola de radio epsilon y
La B es un subconjunto de la A, la dilatación de la A por una bola de radio epsilon también. Entonces, lo que primero vamos a mostrar acá es que la distancia de A a B es menor o igual que epsilon, sí, solo si la A es subconjunto de la dilatación de la B. Entonces, supongamos que la distancia de A a B es menor o igual que epsilon. Eso significa que el máximo de la distancia de A a B con A en A es menor o igual que epsilon. Y eso implica que la distancia de A a B es menor o igual que epsilon para toda A en A. Entonces, tenemos que para cada A en A está contenida en la dilatación de la B, en la epsilon dilatación de la B. Entonces, A es subconjunto de B más epsilon, ¿no? De la epsilon dilatación de la B. Ahora, supongamos que A es subconjunto de la epsilon dilatación de la B y tomamos la distancia de A a B. Este es el máximo de las distancias de A a B, tal que A está en A. Y tomamos A en A, y como A es subconjunto de la epsilon dilatación, existen A y B en B, tales que la distancia de A a B es menor o igual que epsilon para toda A en A. Y por lo tanto, la distancia de A a B es menor o igual que epsilon para toda A minúscula en A, y la distancia de A a B es menor o igual a epsilon. Ya con eso queda probado el lema. Y ahora tomamos una sucesión de Cauchy de conjuntos en el espacio de compactos, y lo que vamos a tener es que para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural que cumple la condición de Cauchy, ¿no? Y en este caso podemos reescribir la condición de Cauchy con las epsilon dilataciones de estos conjuntos, ¿no? Acuérdense que acá estamos hablando de sucesiones de conjuntos compactos. Entonces, si es de Cauchy, la distancia de Hausdorff va a ser menor o igual que epsilon. Entonces nos interesan las sucesiones de Cauchy en X con la propiedad de que xn está en an para cada n. Necesitamos la siguiente propiedad que nos permite la extensión de una subsucesión de Cauchy con la propiedad de que xn esté en el conjunto an para toda j, y eso extenderlo a una sucesión de Cauchy en la H. Entonces tomamos un métrico y tomamos una sucesión de Cauchy en el espacio de compactos. Una sucesión, y vamos a tomar una sucesión de índices. Supongamos que tenemos una sucesión de Cauchy de esta forma en el espacio métrico original, y entonces existe una sucesión de Cauchy. Esta tal que corresponde a la sucesión esta de acá para todo índice. Entonces construimos esta y elegimos la xn con tilde en este conjunto, ¿no? Entonces lo que tenemos es que xn con tilde es el punto más cercano o uno de los más cercanos en A n a xn1. La existencia de tal punto se asegura porque A n es compacto, ¿no? Análogamente, para cada j distinta de 1 y cada n en nj más 1 y más, elegimos xn tilde en este conjunto. Y de forma análoga, ¿no? Y ahora mostramos que esa xn, la sucesión de las xn tildes es una extensión de la xnj a
el conjunto AN. Claramente, XNJ tilde es XNJ y XN está en AN por cómo lo construimos. Para mostrar que es una sucesión de Cauchy, tomamos epsilon mayor que 0 y vemos que existe N1 tal que NK y NJ mayores iguales que N1 implica que la distancia en el métrico de entre XNK y XNJ es menor o igual que epsilon tercios. Y existe una N2 tal que para M y N más grandes que ellas, la distancia en el métrico entre estos dos conjuntos es menor o igual que epsilon tercios. Y vamos a tomar el máximo entre esos dos para notar, ¿no?, que para N y M que sobrepasan a la N, es decir, al máximo de cualquiera de estos, tenemos que la distancia en el métrico de XM a XN con tildes es menor o igual que esta cosa de acá. De aquí, como la distancia de Hausdorff entre AM y ANJ es menor entonces estricto que epsilon tercios, y AM intersección esta sucesión, existe una Y en AM intersección la sucesión esta de acá, de tal forma que la distancia entre XM tilde y XN es menor o igual que epsilon tercios, y análogamente construimos una cosa parecida, ¿no?, una XNK que su distancia XN tilde es menor o igual que epsilon tercios. De esta forma, lo que tenemos por la propiedad del triángulo, que la distancia entre XN y XM tilde, aquí está mal esto de acá, es menor o igual que epsilon para todo M y N, mayores que N, ¿no? Es decir, es efectivamente la extensión una sucesión de Cauchy o Cauchy convergente, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Que el espacio de los conjuntos compactos es un espacio métrico completo. ¿No? Y que existe el límite de las sucesiones, ¿no?, el límite de las sucesiones de conjuntos compactos, es un conjunto compacto, vive en H de X y puede caracterizarse como las X en el espacio métrico, tales que existe una sucesión en un compacto que es de Cauchy, de tal forma que este X es el límite de esa cosa. Es decir, es el conjunto de los puntos límites de sucesiones de Cauchy. De las sucesiones de Cauchy en el métrico, ¿no? Entonces, eso nos garantiza que si el espacio es completo, entonces el espacio de los compactos con la métrica de Hausdorff es un espacio métrico completo. ¿Esto para qué nos va a servir? Porque vamos a caracterizar a los fractales como vamos a caracterizar a los fractales justamente como límites de estas cosas, ¿no? Límites de algo en el espacio HN, H de X, ¿no? La próxima vez vemos la prueba de esta completud, aunque es un poco técnica, podríamos saltarnos la prueba e ir directamente a caracterizar a los fractales, justamente como puntos fijos
de cierto tipo de sucesiones a las que vamos a llamar vamos a llamarlas sistemas de funciones iteradas, ¿no? Y aquí hay que acordarnos también de el teorema, los teoremas de punto fijo, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ver en la siguiente sesión. Y por hoy lo dejamos aquí. Vemos la. Decidimos, ¿no? Si hacemos la prueba la siguiente sesión o lo dejamos así. Porque la prueba es un poco larga y con muchos detalles técnicos. Entonces, por el momento lo dejamos aquí y nos veríamos en la siguiente sesión.